mind loose off the cook. Murder on the track, so I'm about to let loose. Young gosh, the evil one, that's the motto. Ever since a youngster, I've been sitting shooting a hollow. Yeah, I'm a banger in my streets. Murder was a case, but never charged till I killed a beat. Deadly melodies when I quit all my enemies. But y'all don't want it, I'm a rider catching felonies. Yeah, the devil preached, so the God shall deep. Whispers in my ear. Bienvenidos a Armando Story Maldito. Pues a continuación les traigo un tema muy interesante que sé que les gustará. Se trata de Baphomet o la cabra de Méndez, como se le conoce también. Pues se trata de uno de los símbolos más conocidos y representativos del satanismo a nivel mundial. Pero tal vez te preguntes, ¿quién es exactamente Baphomet? Pues a continuación lo sabrás. Existen diversas teorías para explicar el origen del nombre Baphomet, ya que la más común es que se trata de una antigua corrupción francesa del nombre del profeta Mohammed, que en latín fue expresado como Mahomet. Cuando el rey Felipe IV de Francia decidió desprestigiar y eliminar a los caballeros templarios, usó esta táctica y usará Baphomet como herramienta. Pues sostuvo que los templarios durante esta estadía en tierras islámicas habían sido seducidos por Baphomet, ya que lo reverenciaban. Después ya los templarios apresados fueron torturados hasta que confesaron adorar a Baphomet. Pues incluso cuando ninguna de las descripciones de Baphomet o de los rituales eran consistentes la una con la otra. También otra explicación es que la que propone el ocultista Imago Elias Levi. Pues él sostiene que el nombre debe de ser deletreado al revés cabalísticamente. Tem o HPAV, abreviatura de latín. Templi Hominum Hominum Pax Abbas, que significa el padre del templo de paz de todos los hombres. También Arkun Darul, autor y profesor de la magia y tradición sufi, afirmó que el nombre de Baphomet proviene de la palabra árabe Abu Finam, que significa el padre del entendimiento o el padre de la comprensión. Ya por su parte el Dr. Schoenfield, quien ha estudiado el método descifrado Atabash del alfabeto hebreo, lo ha utilizado para interpretar los manuscritos del Mar Muerto. Pues él sostiene que al aplicar el descifrado al nombre Baphomet se obtiene la palabra griega Sofía, que significa tanto conocimiento como Dios. A lo que se refiere la apariencia de Baphomet, pues existen muchos antecedentes de dioses astados en diversas religiones y que pueden haber servido de inspiración para la figura de Baphomet. Pero pues la representación más conocida procede del ocultista y mago Elias Levi, y en su libro Dogma y Ritual de Alta Magia, que apareció en dos volúmenes en 1854 y 1856. Pues la imagen que todos conocemos, donde aparece un ser con pechos de mujer, cabeza y patas de cabra y grandes alas negras. Pues muchos elementos de la imagen representan dualidades, tanto el día y la noche, el arriba y el abajo. En sus brazos lleva inscritas las palabras Solve y Aquabula. Solve te coagula es un mantra medieval que refiere a uno de los procesos alquímicos básicos. Solve significa disolver, desunir o separar, mientras que el coagula es el opuesto, unir, mezclar y asociar. Significa que nada puede ser creado, sino primero haremos espacio destruyendo lo viejo. Pues la cabra sabática fue representada por Elias Levi en el siglo XIX. Entre las piernas de Baphomet tiene un falo estilizado, pues que es el caduceo de Hermes, una barra rodeada por dos serpientes. Las dos serpientes son un ocho, símbolo del infinito, y representan la lucha eterna entre fuerzas equivalentes. Pues la leyenda romana cuenta que la barra era portada por mensajeros como Mercurio, y en cierta oportunidad Mercurio vio a dos serpientes luchando. Se acercó a separarlas pacíficamente con el caduceo. Pues esto no debe confundirse
con la vara de Esculapio, símbolo de la medicina. Pero te preguntarás, ¿en qué se basó Levi para dibujar a Baphomet? Nada, simplemente se inspiró en descripciones griegas de la cabra de Mendes. Pues de hecho Levi mismo en su libro llama al ser tanto cabra de Mendes como Baphomet. La cabra sabática, Mendes es el nombre griego de una ciudad egipcia que constituía el epicentro al culto del dios Penateche, un dios con cabeza de cabra. Penateche, sin embargo, no era un dios malvado, simplemente su aspecto era mero perjuicio cristiano. Ahora veamos más a la adopción moderna. Pues el ocultista inglés Aleister Crowley adoptó a Baphomet como símbolo de fertilidad y de unión de opuestos. Pues él entendió que el ser original era bisexual y lo llamó un símbolo de magia. También Crowley además usó el nombre de Baphomet como su propio apodo. En el libro de Thoth, Crowley identifica a Baphomet con la carta del diablo del tarot y al dios griego Pan. Esto sumado a la mala fama tanto de Crowley como de Baphomet reforzó la idea cristiana de que ambos estaban relacionados con Satán. Pero ya finalmente, Alton LaVey al fundar la Church of Satan en Estados Unidos y con ella el satanismo lavellano, eligió a Baphomet como símbolo máximo de la nueva organización, dentro del pentagrama invertido. El pentagrama invertido con la imagen de la cabra sabática proviene del libro La llave de la magia negra de 1897. Del ocultista francés Tanias de Guaita. La vi con una variante de este diseño y lo registró como logo de la nueva iglesia. Gracias por quedarte a ver el video. Por favor, comparte, suscríbete. Igual te dejaré en la descripción los canales recomendados. Nos vemos hasta la próxima y que tengas una muy oscura noche. Hasta la próxima.